secretario, en nombre del señor intendente Claudio Felipa, buenos días. Hace entrega la señora Miriam Mabel Krieger. Norma Cristina Sosa. En esta ocasión hace entrega el comandante don Daniel Schneeberger al suboficial mayor retirado Juan Carlos Domínguez. Hoy es un acto muy especial para nosotros porque en definitiva hoy cumplimos 73 años de vida. Esto hace, se hace en todo el despliegue de la Gendarmería Nacional. Es el 28 de julio que se festeja, pero nosotros por cuestiones de agenda lo festejamos hoy. Bueno, este es un acto muy emotivo, es una parada que hicimos justamente con los amigos de la distinta fuerza y realmente también se festeja los 25 años de trayectoria de cada hombre que pasa por la institución. La Gendarmería Nacional lo recompensa con una medalla de oro y es muy emotiva que se entrega justamente en este aniversario. Nosotros también premiamos, y es de costumbre de la Gendarmería, a la gente que se van a retiro, entregar el legajo que ahí cuenta toda su historia, su vida, su trayectoria desde que nace,
O desde que entra la gendarmería hasta que se va. Entonces ese también es un gran honor para el hombre que lo recibe, el legajo de toda su trayectoria en gendarmería, ¿no? ¿Es, digamos, una tradición que se realizan los actos en el día de la gendarmería o esto fue especial? No, esta fue especial y es una tradición de que todos los actos entreguemos a los oficiales mayores que se van, el legajo desde que está toda su vida ahí. Es toda su vida, está la gendarmería, bueno, ahora está haciendo una inscripción, estamos tratando de incorporar más gente a la fila de la institución, así que le invito a toda la población de Iguazú a que se acerquen a gendarmería, a la sección de personal, se interese, es una carrera muy importante, muy linda, y realmente nosotros que estamos adentro cada vez lo queremos más y bueno, realmente invito a toda la población, a la juventud que realmente necesita alguna información o algo, que incluso vaya, que nosotros lo vamos a asesorar en forma muy acorde, muy sencilla. Y yo como misionero ya conozco el tema de Misiones, son 6 meses que estamos hacia acá, es una zona muy linda, muy turística. A su vez es complicado trabajar acá, hay muchos problemas, pero bueno, yo creo que con todas las fuerzas unidas, como siempre digo yo, con todo eso unido, nosotros dentro de todo hacemos lo, gendarmerías en lo suyo, policías en lo suyo, la prefectura en lo suyo, yo creo que más que nada tratar de preservar el tema de la seguridad, más que nada sobre Puerto Iguazú, que realmente lo necesita, ¿no?